Vamos a comenzar nuevamente, o mejor dicho, vamos a la segunda parte de lo que hemos estado hablando. Hablamos el domingo pasado sobre la soberanía de Dios. Y este es un tema un poco controversial para mucha gente. Y yo quiero aclarar muchas cosas que se dicen sobre la soberanía de Dios que son totalmente erróneas. Y una de ellas es que Dios controla todo. Y te voy a mostrar por la escritura de que eso no es cierto. Y mucha gente, teniendo ese pensamiento, no ejerce en su fe, esperando de que sea Dios que lo haga todo. Y la escritura nos responsabiliza a nosotros, en muchos casos, de usar nuestra fe para poder recibir lo que ya Dios nos ha dado. Tuvimos que usar la fe para recibir salvación. Y usamos la fe para recibir sanidad. Usamos la fe para recibir nuestra provisión de parte de Dios. Y estas personas que creen en la soberanía de Dios absoluta, dicho sea de paso, déjame aclarar algo. Yo creo en la soberanía, que Dios es un Dios soberano. ¿Ok? Porque hay gente que dice, Pedro dice que no cree en la soberanía. No, no, yo creo que Dios es soberano. Lo que no creo es lo que la iglesia ha interpretado como soberano. Eso es lo que no creo. La palabra soberano, búsquela, usted tiene un diccionario, búsquelo, para que usted va a encontrar que allí en ningún momento dice que Dios controla todo. Dice que Dios es lo máximo, que no hay más grande que Él. Él es lo más grande que existe. Dios es lo más grande. Y la palabra soberano, incluso usted la encuentra en la escritura muy pocas veces, pero se refería mayormente, no tan solamente a Dios, sino también a los reyes, le decían soberano. A Nabucodonosor le decían soberano. A los reyes de Egipto le decían soberano. Y aún hoy en día se le dice soberanos a aquellos que están en eminencia. Pero eso no quiere decir que ellos controlan todo. Nunca Dios ha podido controlar a los seres humanos. Usted lo ve desde Apocalipsis, mejor dicho, desde Génesis, Apocalipsis. Dios nunca pudo controlar su propio pueblo. Incluso hasta ellos le mataban los profetas que él le enviaba. Ahora, esa no era la voluntad de Dios, que mataran los profetas. Pero ellos lo hacían. Jesús se paró ante Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos? Y no pudo. Jesús, siendo Dios y haciendo la voluntad de Dios, porque Él no hizo nada por su propia cuenta, sino todo lo que vio hacer a su Padre, eso hacía. Todo lo que el Padre le dijo que dijera, eso Él decía. Jesús mismo dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, lo que veo hacer de mi Padre, eso hago. Y Jesús nos enseñó cuál era la perfecta voluntad de Dios para todos nosotros. Él le dio a conocer. Sin embargo, Jesús nunca ejerció su voluntad por encima de la voluntad de otra persona. Dios nunca lo ha hecho. Está haciendo feedback. No hay nadie arriba. Dios nunca, ahora me bajaron el micrófono. Cosa más grande, caballero. ¿A quién está ahí arriba? No se me duerman, papá. Déjame coger un poquito de agua para bajar la calor. Ok, ¿me oyen bien? Ya se me fue el hilo de lo que estaba hablando. Cosa más grande. Yo sé que estoy hablando de la soberanía, pero en el lugar donde me quedé. Pues estaba hablando de que Dios nunca ha podido que el ser humano haga su voluntad perfecta. Si Dios controlara todo, obligaría a que la gente hiciera su voluntad, ¿sí o no? Sin embargo, desde el principio, Dios demostró de que Él compartió
su soberanía con el ser humano y le dio una voluntad propia. Y al poner un árbol al cual le dijo no comas de él, ya está poniendo en la responsabilidad del ser humano tomar decisiones. Y la decisión que tomó Adán fue desobedecer a Dios, y Dios lo dejó, porque si Dios se lo hubiese metido en el medio, pues entonces no, el hombre no tenía voluntad propia. Lo estaba obligando. Dios nunca obliga a nadie a hacer su voluntad. Él te pide que la hagas, pero no te obliga. Si él ejerciera, como dicen los cristianos, la mayoría de los cristianos y las denominaciones, que él ejerciera su voluntad, su soberanía, porque ellos creen que soberanía quiere decir que aquí todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Si aquí yo trabajaba en un lugar con un jefe que era presbiteriano, y él creía todas esas cosas porque ellos eran influenciados por las doctrinas de Calvino. Y Calvino era uno de los que creía que Dios había señalado gente para ser salva y otras para que se perdieran. Y tenía un conflicto él siempre con Arminiano, que creía todo lo contrario, creía perfectamente, decía que la salvación era individual y que la persona era la que decidía ser salva, no que era que Dios le imponía la salvación. Calvino enseñaba de que si Dios te señaló que tú vas a ser salvo como quieras, aunque tú no quieras. Y eso no es lo que enseña la Escritura. Cuando Jesús envió a sus discípulos, le dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera será salvo, y el que no. ¿Dónde está la bola? En la cancha del ser humano. Y eso lo ve desde el principio. Delante de ti pongo la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios siempre le ha dado la oportunidad al hombre que escoja. Él no le impone su voluntad. Amén. Eso es bien importante, porque esta gente que enseña la soberanía de Dios absoluta enseñan de que todo lo que pasa aquí es porque es la voluntad de Dios. Pues entonces lo podemos acusar a Dios de todas las cosas malas que pasan. Y esta persona que era mi jefe, él me llevaba de regreso a mi casa y íbamos en el carro, y él creía esas cosas. Y yo le dije, ven acá, si una persona coge un revólver y mata a otro, ¿tú crees que eso estaba bajo la voluntad de Dios? Porque aquí todo lo, a ti te enseñan de que todo lo que pasa, bueno o malo, es porque Dios lo ha permitido y que es su voluntad. Entonces le dije, ¿con qué moral Dios va a juzgar a esa persona por asesino si estaba haciendo la voluntad de Dios? Y se me quedó mudo porque no me sabía contestar. Si todo lo que pasa aquí es la voluntad de Dios, pues entonces ese que cogió el revólver y mató a otro estaba haciendo la voluntad de Dios. Es como así. Y después dicen, Dios sabe lo que hace. Dios no fue el que jaló el gatillo. Él dice, no cometerás homicidio. Pero la gente lo hace. ¿Por qué? Porque la gente tiene una voluntad. Dios no controla el mundo, ni controla a los cristianos. Si todos los cristianos fueran controlados por Dios, todos fueran tremendos. Vivirían la palabra, estudiarían la palabra, predicarían a otros de la palabra, diezmarían. ¡Ea! Santo. Eso sí que me dolió. Es la verdad. La gente fuera fiel, vinieran los jueves. Mira, ayer jueves Mario trajo una buena exposición de la palabra de Dios. Los jueves estoy dando oportunidad que los hermanos también ejerzan lo que tienen. Y de una vez yo morí toreo a ver si está llegando lo que les he enseñado. Sí, claro. Si todos los cristianos estuviesen haciendo la voluntad de Dios, ya Puerto Rico y todo el mundo estuviese evangelizado de esquina a esquina. Pero hay gente que ni le habla al gato de la casa. En cuestión del evangelio son mudos. Amén.
Pero vienen a la iglesia y dicen, Señor, yo te amo con todo mi corazón y estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Mentira. Alguien dijo que los cristianos son los que más mienten cuando cantan. Porque algunas veces dice, cuando levanto mis manos y con las manos abajo. Señor, levanto tus manos a mí con las manos abajo o puestas en la silla. Pues no, no sea mentiroso. Ok. Ojalá y Dios controlara todo. Yo algunas veces oigo a la gente por televisión cristiana y por la radio, Dios está en control. Mentira. Hay cosas que Dios controla, todo lo profético, porque Dios tiene la facultad de poder ver el futuro. Y Él sabe lo que va a pasar en el futuro, cosas que nosotros no sabemos. Y algunas cosas nos las revela, pero no lo sabemos todo. Alguien decía que el futuro para Dios es historia. Por eso es que Él puede predecir lo que ha de suceder en el futuro. Porque ya Él vio el panorama. Tiene esa facultad de poder ver el futuro. Pero no es que lo está controlando. Dios quisiera que todo el mundo sea salvo. Ahora, ¿todo el mundo es salvo? La palabra dice que Él retarda su venida esperando de que todo el mundo se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad. Pero no todo el mundo acepta al Señor. ¿Sí o no? Ahora, estoy dando una introducción. Y yo sé que esto es bien controversial porque hay gente que hay religiones y hay denominaciones que esta es su vaca sagrada. Como los que creen salvo, siempre salvo, de ahí salió eso. Eres salvo y ya eres salvo y aunque te vayas al mundo y sigas haciendo, ya todavía sigues siendo salvo. Aunque niegues luego al Señor, ya sigues siendo salvo. Pero lo sacan de ahí, de las enseñanzas de Calvino, que están metidas en casi la mayoría de las iglesias y incluyendo a todos los evangélicos. Y ellos lo repiten no porque lo han estudiado, sino porque lo han oído. Dios es soberano. Y Dios sana a una persona si Él quiere. Si no quiere, pues no la sana, porque Él es soberano. ¿Han oído usted eso? Ok. Pregunto. ¿La palabra de Dios promete sanidad o no? ¿Ah? Con eso ellos me están diciendo esto. Dios promete cosas, pero las cumple si Él quiere. Eso es lo que me están diciendo. ¿Sí o no? Entonces, si es así, que Dios promete y cumple si Él quiere, si es su soberanía, pues entonces a Dios no se le puede coger en serio, porque no tiene integridad de sus palabras. Hello. Porque es un mentiroso, porque dice que me promete algo y después me dice que no me lo va a dar porque amaneció del lado izquierdo. ¿No te has puesto a pensar en eso? Pero Dios es fiel a su palabra. Dios cumple su palabra. Los que no cumplimos con los requisitos somos nosotros. La palabra dice que el que duda no recibirá cosa alguna de parte de Dios. Te lo dice Santiago. Que el que pida, pida con fe, no dudando nada, porque el que dura es como las ondas del mar, que van y vienen. Y el que tal haga, no recibirá cosa alguna de parte de Dios. Pero la gente no quiere reconocer que dudan. Y muchos de los cristianos, la mayoría de los cristianos, no están edificados en su fe. Porque ni algunos ni Biblia tienen. ¿Y la fe viene cómo? No viene por la televisión. No viene por los juegos. No viene por Netflix. Hello. Viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. No, y te voy a decir una cosa. No todos los mensajes que se predican en los púlpitos es palabra de Dios. La gente usa alguna vez un texto para tomar referencia y predica su mensaje, predica su filosofía, pero
usaron la Biblia como punto de partida. Y ahí predicaron lo que oyeron de otro, lo que, pero no lo que dice la Escritura. Y no trazan la Escritura. Y hoy en día se da mucho, porque hoy se predica mucha fábula. ¿Usted sabe lo que es fábula? Cosas que suenan fabulosas, pero no son verdad. Y le dicen a la gente un montón de cosas. Este va a ser el año tuyo de victoria, el dinero te va a salir por la pluma. Un sinnúmero de fantasía sin darte responsabilidad. Este año va a ser de tu bendición, pero no te ponen ninguna responsabilidad. No te enseñan de que tienes que vivir como debes vivir y que debes de buscar a Dios como debes buscarlo. Y eso suena bonito y eso arranca muchos aleluyas y muchos gritos de júbilo y un sinnúmero de cosas, pero de ahí no pasa. Es como yo estaba hablando con un hermano. Estaba diciendo, la verdad que alguna vez ustedes actúan, estaba hablando yo con un hermano, pero es de otra iglesia, y como yo sé lo que pasa en esa iglesia, y alguna vez ustedes actúan como tontos. Ustedes llevan predicadores que les dicen y le ofrecen una doble porción y pasan corriendo al frente para que él ore por ustedes para recibir una doble porción. Cuando en la palabra dice que en Cristo estamos completos, que en Él está la plenitud de la Deidad y en Él estamos nosotros completos. Yo no necesito una doble porción, yo la tengo completa, porque el Espíritu Santo mora, vive dentro de mí. Pero yo ando buscando una doble, y van como unos tontitos, y aquel viene y coge un paño y le tira un manto, y ya, ay, le tiré mi manto. Eso es para niños, gente ignorante de las Escrituras. El que conoce bien las Escrituras dice, no, yo en Cristo estoy completo. Mayor es el que esté en mí que el que esté en el mundo. Aunque tú no ves los apóstoles haciendo eso. Ninguno de los apóstoles hacían eso. Hacían llamado, venga, que le vamos a dar doble porción. No. Jesús dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Tenemos lo más grande, el Espíritu Santo, que es el que manifestó la doble porción en el Antiguo Testamento. Está dentro, reside dentro de nosotros. Amén. Y yo sé que esto le molesta a algunos religiosos que están acostumbrados a que jueguen con sus emociones. Tenemos mucha gente predicando a las emociones de la gente y no trayéndoles responsabilidad. Yo algunas veces veo a gente, unas personas predicando y digo, pero si no ha dicho nada y la gente se quiere salir por el techo. Brincando y saltando como si hubiese dicho algo grande, si no dijo nada. Porque vive un evangelio de emoción. Amén. Pues muchos de los que enseñan la soberanía de Dios está. Yo algunas veces me río porque en el pueblo de Dios hay mucha ignorancia. Y hay mucho analfabetismo bíblico, lamentablemente, porque la mayoría de las iglesias no enseñan, predican sermones inspirados, pero no enseñan. Y Jesús, una de las cosas que hacía, porque ese Mateo 4:23, para que usted vea. Mateo 4:23. Dice, y recogió Jesús toda Galilea, predicando en la sinagoga. Mira si la encontró. ¿Qué dice? Predicando en la sinagoga. ¿Eso es lo que dice? ¿Ustedes están leyendo? ¿Ustedes están buscando la Biblia o ustedes están pajareando? Pregunto nuevamente. Y se corrió Jesús toda Galilea predicando en la sinagoga. Ese es el orden. Enseñando en la sinagoga. No te pongas bravo porque te tiro con la Biblia.
Esa es de Olga. Él no predicaba en la iglesia, en la sinagoga. Él enseñaba. Y predicaba el evangelio del reino, ¿dónde? En el pueblo, afuera. Yo no me puedo ir allá afuera a llevar una enseñanza, porque nadie tiene Biblia ni nadie tiene nada. ¿Sí o no? Sería ridículo que yo me pare en una esquina, busquen el verso y la gente dice, yo ni Biblia tengo. Pero él enseñaba en la sinagoga. Y yo estoy seguro que Jesucristo no jugaba con las emociones de la gente. Él no andaba buscando aplausos, ni andaba buscando de que la gente se emocionara y se levantara el asiento, preacher, sigue, predica. Nada de esas cosas. Jesús demandaba de que le escucharan. El que tenga oídos para oír, oiga. Fíjate cómo lo dice. Recogía a Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y sanando, a Dios me ha dicho, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Dónde? En el pueblo. Ese es el orden. Pero nosotros lo hemos invertido. Predicamos en la iglesia, pero no enseñamos. Y la mayoría de las predicaciones que uno oye son de acusaciones. Y otras son fábulas. Algunas veces yo oigo al predicador diciéndole a la congregación cuán malos son. Pero enséñale a que no sean malos. No esté a paro limpio diciéndole solamente sus faltas. Enséñale a cómo superarlas. Hello. Búscase en el capítulo 9. Te lo dice nuevamente. Verso 35. Recorrió Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Haciendo qué? Enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. A eso se dedicó Jesús. A eso se dedicaron los apóstoles. Los apóstoles predicaban el reino de Dios afuera, pero enseñaban. Y ahí es que vienen todas estas cartas. Esto fueron enseñanzas de ellos a las iglesias que ellos fundaron. A Efesios, a Corintios. Por eso es bien importante la enseñanza. Por eso yo aquí no trato de emocionarlos a ustedes, yo trato de instruirlos. Porque cuando tú vas a tener una confrontación con el diablo, tú no puedes ir con un grito de júbilo, porque te vas con el grito de júbilo en la cara. No le puedes ir con una banderita y hacer así, porque te vas a quedar con ella en la cara. Ni con un pañito, porque te vas con él en la cara. Vas a tener que ir como fue Jesús. Escrito está. La tentación no se vence con emocionalismo. Se vence con la palabra. Esta es la espada del Espíritu para nosotros defendernos. Y hay gente que no tiene ni un corta uña. Lamentablemente. Ok, vamos a seguir con la soberanía de Dios. Usted va a encontrar en las escrituras que la voluntad de Dios la mayoría de las veces no fue llevada a cabo por la gente. Si la soberanía de Dios es que todo el mundo fuera salvo, vamos a buscarlo en segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 para establecerlo. Algo que tenemos que comprender es que la voluntad de Dios perfecta no se está haciendo en la tierra. Es más, yo mismo puedo decir que yo no he hecho la voluntad de Dios 100% como debe ser. Y yo estoy seguro que todos ustedes están en la misma. El que diga lo contrario es un mentiroso.
¿Estamos? Dice, Pedro dice aquí en, el Señor nos retarda su promesa, según algunos tienen, ¿por qué? Por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, oye, no queriendo, quiere decir que ahí está envuelta su voluntad, ¿verdad? La voluntad de él va a ser expresada ahora. No queriendo que ninguno perezca, sino, ¿dónde dice? Espérate. Es que yo tengo dos versiones aquí y me equivoqué. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan a qué. Ahora, ¿todos vienen al arrepentimiento? Si Dios fuera soberano y imponiera su voluntad sobre los seres humanos, pues todo el mundo tiene que ser salvo. Porque la voluntad de Él es que todo el mundo sea salvo. La palabra tú vas a encontrar, si tú estudias, que Jesús siempre que iba a un sitio lo sanaba a todos. Ahora, búsquese en Marcos, un momentito. Marcos capítulo 6. Esto es bien importante porque esto les roba la, esto que estábamos hablando les roba la fe a la gente. Y tú sin fe no vas a agradar a Dios y sin fe no vas a recibir nada de parte de Dios. Y cuando se le dicen a los enfermos, bueno, Dios te sana si es su voluntad, pues le estamos creando duda. Por eso la mayoría de la gente que supuestamente ora dice de esta manera, después que termina la oración, ¿qué es lo que dicen? Si es tu voluntad. Y no en todas las oraciones tú tienes que terminar así. Porque cuando la voluntad de Dios ya está expresada, tú no tienes que decir si es tu voluntad. ¿Me doy a entender? Cuando ya la voluntad de Dios es conocida, tú no tienes que decirle al Señor, cúmplela si es tu voluntad, porque ya es conocida, ya Él la expresó en la Escritura. Tú no puedes ir a donde Dios, Señor, eres un pecador, Señor, sálvame si es tu voluntad. ¿Qué te va a decir? Ya mi voluntad está expresada, yo morí por ti. Lo único que tienes que hacer es ¿qué? Creer. ¿Sí o no? Sería un ridículo que una persona le dijera a Dios, sálvame si es tu voluntad, porque Él te va a decir, ya yo te salvé. Y casi todos los cristianos terminan sus oraciones así. Cuando yo sé que algo ya es voluntad de Dios, que está expresado aquí, yo no uso esa expresión. Yo le doy gracias a Dios porque va a cumplir lo que dijo. Termino mi oración dándole gracias. Pero nos han enseñado erróneamente. Señor, bendíceme si es tu voluntad. Ya yo te bendije. Tú eres bendecido con toda bendición espiritual. ¿Se acuerdan el leproso que le dijo a Jesús? Si quieres. Tú, el leproso ese no sabía cuál era la voluntad de Dios. Y Jesús lo corrigió rápido su manera de pensar, su teología. Quiero, sé limpio. Jesús no le dijo, espérate, déjame orar a ver si mi Padre es soberano y a lo mejor Él no quiere. Eso no fue lo que hizo Jesús. Y así hay muchos que oran, Señor, sánalo si en tu soberanía tú deseas sanarlo. Esa es una oración incrédula, esa es una oración que no sirve. Usted tiene que conocer primero la voluntad de Dios para entonces pedir. Si algo pidieres conforme a su voluntad, Él te oye. Y si sabes que Él te oye, sabes que tienes la petición que le has hecho. Pero primero tienes que saber cuál es la voluntad de Dios. La mayoría de los cristianos no saben cuál es la voluntad de Dios para su vida. En cuanto a sanidad divina y otras áreas. Señor, si es tu voluntad. El leproso le dijo, sáname, límpiame si es tu voluntad, sáname si es tu voluntad. Y Jesús se lo corrigió rápidamente, quiero,
sé limpio. Ahora, pregunto, ¿Jesús será Dios? Porque se quedan callados y no me dicen amén. ¿Que está, tienen duda? Pues contesten, o estoy predicando a gente muda. Concho, que de verdad que uno se siente aquí algunas veces que van a uno salir por el techo. Están mirando así. ¿Jesús era Dios o no era Dios? Sí. Pues amén. Abre la boca. Rayos, parte del béisbol. Jesús vino a dar a conocer a su Padre, ¿sí o no? Y Jesús mostró cuál era la perfecta voluntad de Dios. Y Jesús podía decir, a ti no te puedo ayudar porque mi Padre, que es soberano, me dijo que no. Nunca usted va a encontrar a Jesús haciendo eso. Eso usted lo puede encontrar entre los predicadores, pero no a Jesús. Usted puede ver predicadores, Señor, sánalo, si en tu soberanía, si es tu voluntad llevártelo y todas esas cosas, eso te matan. Si yo estuviese en un hospital y me vienen con ese cuento, le digo, sáquemelos del cuarto. Váyanse a orar para allá, para otro lado. Yo no quiero esas oraciones. Si no vienes a ejercer fe y a ponerte de acuerdo conmigo, no quiero que me visites. Yo no necesito consuelo, yo necesito sanidad. Amén. Ahora, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ahora mismo, si yo a Mario, con este brazo nada más, lo cojo de la silla así y lo alzo, no voy a poder. Pero lo puedo intentar, ¿verdad? Dale gracias a Dios que no estoy alma hoy. ¿Me vieron que estuve de cacería? He cogido dos Godzilla de eso, así. No, lo que quiero es que ustedes vean que es que, aunque yo tratara, yo no puedo hacerlo, ok. ¿Cuántos creen que Jesús puede hacerlo todo? Como Él quiera. No se atreven ni contestar. Pues vamos a leer aquí. 6:5. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué dice? Repite. Jesús no pudo. Si Él hubiese usado la soberanía de Dios como enseñan los cristianos, Él hubiese podido. ¿Sí o no? Pero dice, no pudo hacer milagros. No, dice de esta manera, vamos a leerlo bien. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos, ¿qué? Verso 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Qué impidió de que Jesús no pudiera hacer milagros? La incredulidad, no su soberanía. Si Dios, como dicen algunos, que Él hace las cosas si quiere o no quiere, pues Él podía haber dicho ahí, yo quiero hacerlo y lo voy a hacer aunque ustedes no crean. Pero Él siempre demandó de fe de la gente. En muchas ocasiones mandó a la gente a accionar. Ve y muéstrate a los sacerdotes para que ejercieran su fe. Ve y lávate en el estanque de Betesda.
para que ejercieran su fe. Y en muchas ocasiones con los enfermos le dijo: tu fe te ha sanado. No mi soberanía, no la soberanía del Padre, tu fe. El problema es que hoy en día hay muchos predicadores que no tienen fe y critican la fe y le dicen super fe. Déjame decirle algo, si creer a Dios, su integridad y su palabra es ser super fe, I am, soy super fe. Prefiero ser super fe que super incrédulo e ignorante. Sí, Señor. Para que tú veas, Jesús no pudo. No pudo hacer su voluntad, porque la voluntad era sanar, le sanaba a todas las personas que creían en Él. Donde quiera que iba, sanaba a todos, no a algunos, a todos. Jesús no llegaba a un sitio y predicaba y decía: bueno, ven, los enfermos, vengan acá. Vamos a orar. Si es la voluntad de Dios, si es la voluntad de mi Padre, pues algunos sanarán y otros no. Eso no es lo que enseña la Escritura. Y como no lo enseñan, por eso no hay fe en el pueblo. Mire, es aquí que yo enseño, y algunas veces yo me quedo sorprendido como gente me salen con unas incredulidades que yo digo: Dios mío, he perdido mi tiempo con esta persona. ¿Qué será donde no le hacen énfasis a tener fe en Dios? Usted va a encontrar que la mayoría de las personas que creen de esa manera, de que Dios hace las cosas basadas en su soberanía, tú vas a encontrar que la mayoría de esas personas no fluyen en lo sobrenatural. No fluyen en lo sobrenatural. Porque para fluir en lo sobrenatural hay que tener fe. Hay que tener fe. Y la mayoría de ellos creen que los milagros y los prodigios, eso cesó con los apóstoles. Que ya Dios no hace milagros hoy en día, que eso de hablar en lengua, eso no es de Dios, eso es una jeringonza, que nadie le entiende, porque parece que no leen, porque la palabra dice que hable en lengua nadie le entiende, aunque por el Espíritu hablan misterios. Y es por eso que algunas veces encontramos que la mayoría de los cristianos no tienen fe para recibir. Andan conforme a los sentidos, andan conforme a la carne. Si veo, creo. ¿Sí o no? Así es que andan. Porque no le enseñan a creer a Dios. La palabra de Dios es íntegra. Nosotros somos los que fallamos. A mí no se me ocurre pensar de que porque no me esté sucediendo lo que yo quiero que me suceda y conforme a la promesa, de que sea Dios en su soberanía que no lo quiera hacer. No, a mí yo digo, algo pasa, porque la voluntad de Dios es que esta, algo pasa. En algo estoy haciendo las cosas que no debo hacer o no estoy creyendo como debo hacer. Porque cuando tú crees, para el que cree todas las cosas le son posibles. Eso lo expresó Jesús. Jesús dijo bien claro: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid que todo lo que queráis y os será hecho. El problema es que no llenamos los requisitos anteriores. Muchos no permanecen en Jesús. Vienen a la iglesia religiosamente, pero no viven permaneciendo en Jesús. No permanecen en su palabra. Le creen más al médico que a la palabra. Y dicho sea de paso, no me vaya a malinterpretar. No es malo ir al médico. Pero si usted va al médico, crea de que la voluntad de Dios es que usted se sane. Sea por esa vía o sea creyendo. ¿Cuánto me entiende? Pero no diga: no es la voluntad de Dios sanarme, pero voy al médico para que me trate de sanar. Pues entonces voy en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Si no es la voluntad de Dios que yo esté sano, pues entonces porque voy a ir a un hospital a hacer pecar al médico, que vaya en contra de la voluntad de Dios.
porque está haciendo pecar al médico. Porque si no es la voluntad de Dios que tú estés sano, pues, y el médico te trata de sanar, pues va en contra de la voluntad de Dios. Eso se cae de la mata. No hay que ser muy inteligente para entender eso. Pero la mayoría de los cristianos, no, Dios no me quiere sano, porque la voluntad de Dios es que Dios me está pasando por un proceso. Entonces van al doctor para que le quite el proceso. Ah, porque Dios ha permitido esto para su gloria. Pues si fue para su gloria, espera que Él sea el que te sane. Porque si vas al médico, eso lo hacen hasta los borrachos. Hello. Entonces, ¿qué gloria? Si eso lo hace todo el mundo. Todo el mundo depende de eso. Cristiano y no cristiano. ¿Sí o no? Cuando a mí me vienen con esa bobería, Dios ha permitido eso para su gloria. Pues no vaya, no. Es más, ni tomes medicina. Espera que la gloria de Dios se manifieste. Que posiblemente se va a manifestar en el cementerio cuando tú estés enterrado. No es que Dios se va a glorificar, entonces van para el médico. Si Dios se va a glorificar, no necesita el médico. Ahora, vuelvo y le digo, no me vaya a malinterpretar, ir al médico no es malo. Yo voy periódicamente para chequear, hacerme un tuno, a ver cómo están las válvulas y toda esa cuestión. ¿Ah? A ver cómo está trabajando el buloba. Gracias a Dios siempre salgo bien. Hello. Eso no es malo. Eso es ser diligente contigo mismo. Pero no vayas al doctor pensando en que Dios, no es la voluntad de Dios que yo esté sano. No es la voluntad de Dios sanarme. Pues entonces tú te estás contradiciendo a ti mismo. ¿Sí o no? Hay cosas que uno se queda perplejo de las cosas que creen la gente. Búscase Mateo 7, 13, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Quiere decir que ellos toman de su voluntad de entrar por la puerta ancha, aunque la voluntad de Dios es que nadie perezca, que todos vengan al arrepentimiento. Eso quiere decir que Dios no controla la voluntad de los seres humanos. ¿Por qué es importante saber que nosotros tenemos nuestra parte, que nosotros tenemos que hacer nuestra parte? Porque cuando tú crees Dios está en control, tú te quedas neutral. Y eso es lo que hace que les roba la fe. Los otros días, alguien estaba hablando de una persona que se murió, porque un cantante que se murió, yo no lo tenía mucho conocimiento de él, pero se murió de cáncer. Y muchos, después que se murió, empezaron a decir que era la soberanía de Dios no sanarlo, por eso se lo llevó. Porque mucha gente oraron por él y mucha gente le profetizaron y no se dio. Hay que tener cuidado algunas veces cuando la gente profetiza a otro sin contar lo que la persona cree. Y yo dije, déjame examinar lo que creía esta persona. Una de las cosas que me noté que creía que ese era un proceso de Dios. Ahí, el que crea que una enfermedad es un proceso de Dios, tiene 99.99 de morirse. Porque Dios no está en el asunto, Dios no enferma a nadie. Y el que crea, el que tenga la esperanza de que Dios lo sanará, también tiene un 99% de morirse. ¿Sabes por qué? Porque no tienes que tener esperanza, lo que tienes que tener es fe. Y la fe recibe las cosas como ya hechas. Llama las cosas que no son como si fuesen. Y ahí te das cuenta. Porque como ellos creen que Dios tiene el control de todo y Dios sana si Él quiere y si no quiere no sana, pues por eso es que llegan a esas conclusiones. Y como le leí ahorita en Santiago, búsquelo para que lo pueda subrayar. Búsquese a Santiago para que lo pueda subrayar. Santiago, capítulo 1.
Que hay gente que se ofenden si tú le dices lo que el problema tuyo es que tú no tienes fe edificada. La gente se ofende si tú le dices eso. Ah, y lo primero que te van a decir es: no juzguéis. Ese es el escudo más grande que tienen los cristianos: no juzguéis. La palabra dice que juzgue con justo juicio. Porque si es así, entonces hay que borrar la mayoría de las epístolas y muchas cosas de las que Jesús dijo. Hay gente que confunde la enseñanza con crítica. Me estás criticando lo que yo creo, porque lo que tú crees está mal. ¿Por qué no lo ves por el lado bueno? Porque cuando, mire, lo peor que pueden desarrollar los ministros es orgullo. Y no reconocer cuando han estado enseñando una cosa errónea toda su vida. Y por eso es que se ofenden. Y como ya lo han enseñado en la iglesia, decirle y pararse aquí un día y decirle: mire, perdóname, pero yo lo que le estuve enseñando no es correcto. Esto es lo correcto. Vamos a la Biblia. Muy pocos pueden hacer eso, porque su orgullo no se lo permite. Y se ofenden. Mira lo que dice, verso 5 en adelante. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será ¿qué? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué dice el 7? No piense, pues quien tal haga, que dude, recibirá cosa alguna de parte de ¿quién? Eso no lo escribí yo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mucha gente recibió sus milagros por la fe que tenían. La mujer de flujo de sangre, cuando vio que Jesús estaba pasando, ella había escuchado de que la gente que le tocaba se sanaba. Y la palabra dice que ella decía dentro de qué. Dentro de sí: si le toco, me sano. Esa era su actitud. No era una actitud de duda. Si le toco, me sano. Una mujer que si hubiesen averiguado que esa mujer estaba entre la multitud, la hubiesen apedreado. Porque se supone que esa mujer estaba para el pueblo de Israel, era inmunda. Y no podía estar entre la gente. Sin embargo, ella decía dentro de sí. Eso es confesar. Eso es declarar. Porque hay algunos que critican. Esos que declaran. No sea necio. Declarar es decir lo mismo que Dios dice. Si eso es malo, eso es que declaran. Pues yo declaro la palabra, lo que dice aquí. Por encima de lo que veo, de lo que siento, por encima de los sentidos, yo declaro lo que dice aquí. Alguna vez hay gente que se deja llevar por otros. Esos que declaran, esos que confiesan, pues yo confieso lo que Dios dice. Y tú los ves hablando de cosas que no saben. Ella estaba declarando a sí mismo, dentro de sí: si le toco, me sano. Si le toco, me sano. Y Jesús iba entre la multitud y lo estaban apretando. Estaba más apretado que el charme. Estaba más apretado que un mango en un supermercado. ¿Ustedes hacen eso? Los aguacates y eso. Eso no se hace. Pues uno va al supermercado y encuentra un aguacate con unos cráteres y es la gente. Pues ya fue entre la multitud, o sea, le tocó el manto. ¿Y qué causó? Su fe causó que poder saliera de Jesús y la sanara. Sin embargo, otros lo estaban tocando. Bueno, cuando Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Qué dijeron los discípulos? Hello.
Hello. Aquí todo el mundo te está apretando, tú sabes, a ponerlo contemporáneo. Hello. Aquí todo el mundo te está tocando. ¿Por qué tú preguntas quién te está tocando? No, espérate. Aquí todo el mundo me está tocando, pero alguien me tocó con fe. Alguien causó que virtud saliera de mí. Alguien sustrajo el poder que habita en mí. Y yo sé de lo que Jesús está hablando, porque cuando yo estoy ministrando, hay veces que yo percibo cuando hay personas que me absorben, que yo algunas veces me he tenido que aguantar para no caerme yo al suelo. Y sin embargo, esto, he orado por personas que es como poner mi mano en un coco seco. Nada. Porque vienen a ver. Vamos a ver si Dios quiere. ¿Usted para qué pasó? A ver, no, Caín. Váyase, siéntese. Usted no está preparado para recibir. Aquí usted dice, si Dios quiere, si es su voluntad, primero averigüe, siéntese y averigüe cuál es su voluntad y después viene. ¿Tú sabes que el hermano Tele Osborne le hacía eso a la gente? En ocasiones se le hacía, usted no está preparado para recibir. Usted está confundido en su mente. Usted no sabe cuál es la voluntad de Dios. Primero aprenda cuál es la voluntad de Dios. Siéntese, óigame lo que voy a predicar y entonces luego pasa. Porque tú tienes que tener una fe correcta. Tienes que tener una creencia correcta. Tienes que conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú vienes a sin saber cuál es la voluntad de Dios, pues tú estás en una incertidumbre, tú estás en duda. ¿Sí o no? Asegúrate primero de saber cuál es la voluntad de Dios, entonces vienes a recibir. Ok, ¿lo terminamos de leer? Si no pienses, quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Y Jesús, para que no me olvide el relato de la mujer de flujo de sangre, Jesús preguntó a los discípulos quién le había tocado. Los discípulos le dijeron, no, aquí todo el mundo se está tocando. Y él dijo, no, pero alguien me tocó con fe, porque causó que el poder saliera de mí. Y la mujer se identificó. Ahora, lo que yo quiero que tú veas es esto, que pasó con él y pasó con otros. Jesús le dijo, mujer, tu fe, no la soberanía de mi padre, no la soberanía mía, porque yo ni sabía, estaba buscando quién fue el que me tocó. Fue tu fe la que causó. Eso es lo que no creen estos calvinistas y estos que creen en la soberanía de Dios absoluta. Y vuelvo y repito, Dios es soberano. Pero eso no quiere decir que Él no cumple su palabra. Dios no es hombre para mentir. Si Él promete algo, no te dice al otro día, bueno, yo te lo prometí ayer, pero hoy amanecí que no tengo ganas de cumplir nada. Ese no es Dios. Pero eso es lo que están diciendo de Dios. Si hay promesas de sanidad para nosotros, Jehová es nuestro sanador. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que eso está sujeto a que Él quiera o no quiera? Si Él en su soberanía no quiere, pues no te va a hacer. Eso no es lo que me enseña la Escritura. Eso es lo que me está creando es duda, incertidumbre de cuál es la voluntad de Dios. ¿Ah? Entonces hoy en día el diablo se ha inventado muchas cosas para que la gente no reciba. Se ha inventado lo del proceso. No, eso es un proceso que Dios te está pasando para subirte de nivel. Eso es mentira. Jesús nunca pasó a nadie por enfermedades ni le dijo a un enfermo, estás pasando por un proceso de mi padre para subirte de nivel. Eso es estupidez que la gente se ha inventado. Y el que cree eso, pues se queda neutral. Ahí le cogieron la fe y se la troncharon completa. O si no le dicen, no, eso es que Dios te está probando. Dios no prueba con enfermedades. Dios prueba tu obediencia. Y cuando en la mayoría de las veces que la Escritura habla sobre prueba, está hablando sobre persecución.
Ahí mismo en Santiago. Mira cómo dice el capítulo 1, el verso 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la ¿qué? Salud. A dispersación, ¿qué quiere decir? Regadas. ¿Por causa de qué? De la persecución. Cuando usted estudia la Escritura, tiene que irse al momento histórico. Usted no puede tratar de interpretar la Biblia a la luz occidental y en el tiempo que estamos viviendo ahora, porque vamos a cometer errores. Cuando Pablo escribió esto a Dios mío, Santiago, ellos estaban sufriendo una persecución, lo estaban matando. Y ellos estaban dispersos, escondidos en la catacumba y un sinnúmero de lugares. Y él está escribiendo esta carta. Estaban siendo probados. ¿En qué consistía la prueba? O como hacen hoy en día en el Oriente, pero ya. O niegas a Jesús, te matamos. Eso sí es una verdadera prueba. Cuando a ti te ponen entre la espada y la pared de negar tu convicción religiosa, tu creencia, ahí tú estás siendo probado. Pero una enfermedad no es una prueba, es una enfermedad, es una maldición. Que Cristo ya la llevó, Cristo se hizo maldición por nosotros. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dios no te va a poner encima lo que ya Cristo llevó en la cruz. Amén. Como Dios no te puede poner a ti pecado, porque ya Cristo pagó por el pecado. Él no te va a hacer pecar. Si alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no tienta a nadie con el mal, ni él es tentado. Ahora vamos a leer. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y las diversas pruebas consisten en la persecución que estaban recibiendo. No en los problemas que se mete la gente hoy en día. Estoy pasando por una prueba. Mis hijos me han salido unos bandoleros. Bueno, vamos a chequear a ver si tuvieron buena educación. Pero yo los traía a la iglesia. No, la iglesia no es para educar a tus hijos. Dios tiene que traer a tus hijos educados. Nosotros les instruimos en la palabra, pero nosotros no estamos para educar a sus hijos. La educación se la da usted en su casa. La disciplina se la da usted en su casa. Nosotros no estamos para disciplinar a sus hijos, para que nos cojan entonces rencor a nosotros por la negligencia de ustedes. Estoy hablando en general, oye, no. Vamos a sentar. ¿Ves la verdad? Hay muchachos que cuando se van desarrollando no quieren saber de la iglesia. Y cuando tú vienes a buscar la raíz del problema es que los padres eran unos bochincheros. Venían en el carro hablando de mí. Ay, santo, habla lengua ahora. Y criticando al otro hermano. ¿Ah? Venían en el carro hablando de María y después veían al papá venir donde María y darle un beso. Y ellos, qué hipócrita, si la estaba pelando en el carro. ¿Qué hace eso? Asesinarle la fe a los niños. Tan pronto crezcan, no van a querer venir a la iglesia. Va a decir, la iglesia es una hipocresía. Así hay muchos allá afuera. Y no fue el diablo que los tiró allá afuera, los tiraron los mismos creyentes. Amén. Todo lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Pues cuando aquí se refiere a prueba, está hablando de persecución. Si te vas al momento histórico, el momento en que se escribió la carta, y a quienes fueron dirigidas, a una iglesia perseguida, que estaba dispersa. Ahora, si usted es de los que no lee los contextos y coge un versito, un verso y lo saca así, pues usted va a errar. Una de las cosas que usted tiene que aprender, usos y costumbres de los hebreos, porque esto fue escrito, la mayoría fue a los judíos. Y para darle una buena interpretación, usted tiene que saber a quién le fue dicho,
¿En qué circunstancias le fue dicho lo que se dijo? Y en el momento histórico. Y porque y por la situación que estaban pasando. Fíjate que en el verso 16 dice. Déjame ver. Vamos a leerlo desde el 13. Cuando alguno es tentado, no diga. Y esta palabra tentación es pirasmo, que se puede traducir prueba, porque está hablando de prueba. Tú puedes ser tentado a renegar y a darle la espalda a Jesús. Porque eso es lo que te piden esta gente que no creen en Dios. Hay mucha gente que ahora mismo está sufriendo eso en Nigeria, en sin número de sitios donde te dicen tienes que negar a Jesús y convertirte al Islam. Eso es una prueba de tu fe. Tu fe, que es más preciosa que el oro, pero es una prueba de tu fe. La gente dice, no es que tenemos que ser probados. Los otros días vi uno que dice, mientras más grande sea la prueba, mayor será la bendición. Eso es un disparate, eso no es escritural. Eso no lo dice aquí, eso solo inventa la gente. Mientras más grande sea tu prueba, entonces, ¿cuál es mi prueba? ¿Usted ha oído a una persona definir qué quiere decir con prueba? Pues como no lo definen, tú el que está sentado ahí dice, pues mi prueba es mi problema, que posiblemente el problema que tú tienes te lo buscaste tú mismo. Posiblemente el problema por el cual estás pasando, tú fuiste que estás cosechando algo que sembraste. Hello. Ay, tengo problemas financieros. ¿Tú cumples con Dios? Santo. Brinca ahora. ¿Tú honras a Dios con tus bienes? ¿Tú pagas tus diezmos? Silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando, morirá. Chúpate esa, lo que te mando la otra. Bueno, estoy pasándome una prueba. Financieramente no estoy más atrás que el rabo del perro. Ok, siéntese ahí, hermano. Vamos a chequear. ¿Cómo usted está? ¿Usted está con problemas financieros? Sí, sí. ¿Usted está cumpliendo con Dios? Es que no puedo, no es que no quieres. Todo el mundo puede, conforme a lo que tenga. La cuestión es la intención del corazón. ¿Cuál es la intención de tu corazón? No hacerlo. Si tú quieres ver una congregación seria, habla esto, pero atreves a decirlo. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si siembra escasamente segará. Eso no lo dijo Pedro, ni me lo inventé yo. Dios está dispuesto a bendecir, a multiplicar, pero tú tienes que sembrar la semilla primero. Usted puede tener semilla en su mano y morirse de hambre. Como puede tener un vaso de agua así en su mano y si no se lo bebe. Dios da semilla al que siembra. La tierra está pidiendo, dame semilla y yo te doy fruto. Nosotros tenemos todo eso de tierra ahí, nosotros podemos tener una finca ahí, no la tenemos para que no se nos metan aquí a llevarnos los frutos. ¿Ah? Como me están haciendo con los jicacos. No, pueden cogerlo, para eso yo lo sembré allí. Si yo no hubiese sembrado esas matas de jicaco ahí, no hubiese jicaco aquí. Y allá atrás plátanos y guineos. Esto está saliendo al aire.
Y dice, vamos para la iglesia de Pedro Coto, que allá trae guineos. Sí, y hay un racimo de guineos niños que ya casi están adolescentes. Pero eso, alguien tuvo que haberlo sembrado. Yo no fui que lo sembré, pero alguien tuvo que haberlo sembrado. La tierra siempre está dispuesta a darte fruto. Y así es el reino de Dios, así es que trabaja el reino de Dios desde el principio. Amén. Ok. Cuando alguno es tentado o probado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a quien. Sino que cada uno es tentado o probado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? Amados, hermanos míos, ¿qué dice? No es rey. ¿Qué quiere decir no es rey? No te equivoques. Toda buena dádiva. ¿Qué quiere decir dádiva? Regalo o bendición, podemos decir, ¿verdad? Vamos a cambiarlo así. Toda buena bendición y todo don perfecto, no mediocre, desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios está dispuesto a bendecir, pero tú tienes que hacer la parte tuya. Tú tienes que aprender a sembrar. ¿O es que tú no confías en Dios? Hay gente que vive en unas vidas, son cristianos, pero viven unas vidas que no están de acuerdo a las escrituras y después quieren cosas. Tú no puedes tratar de que las cosas te salgan bien haciendo las cosas mal. Eso no funciona así. Amén. Y aún sembrando tienes que tener fe de que la semilla va a crecer y va a dar fruto. Porque si tú sembras una semilla, después al otro día te levantas y vuelves y déjame ir a verla, y la sacas así a ver si todavía está, si está dando espiga, y vuelve atrás, y todos los días hace eso, y lo que hace es que la daña y no se va a dar. Tú tienes que confiar de que la tierra hará su proceso y germinará la semilla y te dará fruto. Amén. Fíjate, ayer mismo los recogí yo como 6 mangoses tan sabrosos que están. De los últimos que tiene la cosecha de que me dio en este verano. Y ahorita florece otra vez y me echa más mangoses. Pero eso todo comenzó con una semilla. Que yo la sembré y pacientemente esperé que se desarrollara. Y ahora tengo un palo de mango que cuando dice dar mango se pierden. Amén. Déjame ver por ahí. Ya los tengo que despachar. Pero vamos a ver varias cositas aquí. Vamos a encontrar que Dios con su omnisciencia, que puede predecir el futuro de cómo van a ser las cosas. Él habló de cómo sería el hombre de los últimos días. ¿Verdad que sí? Lo encontramos en Timoteo, capítulo 3. Busca ese Timoteo, capítulo 3. Un momentito. Me avisa cuando lleguen ahí. Segunda de Timoteo 3:2. Dios conoce lo que, por eso es que pudo inspirar por el Espíritu Santo a hombres que escribieran las cosas que han de pasar en el futuro.
yo te puedo, y una cosa de que cuando Dios predice el futuro, no quiere decir necesariamente que esa es su voluntad. Yo puedo predecir, Él está prediciendo aquí que los hombres de los últimos días no harán su voluntad. Aunque siempre no han hecho su voluntad, pero en estos días va a ser mucho más. La gente, mucha gente se rebelará en contra de Dios, como lo estamos viendo, que se rebela en contra de la iglesia, que profanan una escalera de una iglesia a ponerse a bailar cosas vulgares, como lo vimos hace poco, en estos días. Esa gente no tienen a Dios en su noticia, ni respetan a Dios, ni tienen temor a Dios. Yo vi eso y digo, ese es Sodoma y Gomorra en acción. Y esos son los que se quejan porque el gobernador habló malo. Y todos hablan sucio. Los que se quejan hablan más sucio. Yo me quedo sorprendido. Pero bueno, aquí te dice por qué. Y vamos a terminar con esto porque sé que se me ha ido el tiempo. Y vamos a seguir con este tema porque hay mucha tela que cortar. Y yo quiero que usted esté bien claro en todo esto. Porque de esto dependen muchas cosas en tu vida. Amén. Segunda de Timoteo 3:2. Porque habrán hombres amadores de sí mismo. Avaro. ¿Usted sabe lo que quiere decir un avaro? Un amador del dinero. Codicioso. Y avaro también quiere decir maceta. Tacaño. ¿Qué más se le dice? ¿Cómo? Majayo, junta, también hay un diccionario. Pichirre, ¿es el venezolano? Ok. Pichirre, Venezuela. Ok. Avaros, vanagloriosos, que se creen en las últimas Coca-Cola del mundo. Soberbios. Eso va a ser los hombres de los últimos días. Blasfemos. No temerán blasfemar en contra de Dios y en contra de las cosas sagradas. ¿Desobediente a quién? A los padres. Ya tú sabes. Eso quiere decir gente rebelde, jóvenes rebeldes. Ingratos. Mire que hay mucha gente ingrata en este mundo, que no saben valorar lo que tienen. No agradecen lo que tienen. Aquí nosotros, me voy a meter un poquito de política en esto. Aquí nosotros viendo que el comunismo y el socialismo ha fracasado donde quiera, que ha empobrecido a todos y ha enriquecido a los grandes, a los que están, a los líderes, pero al pueblo los han puesto iguales y todos pobres, mendigando, y le dicen hasta qué tienen que comer, que no tienen opción de comer lo que les dé la gana. Y con todo y eso, aquí hay gente que aboga por eso. Quisiera ver que este país fuera así. Teniendo como ejemplo el fracaso de todos ellos y las situaciones y el hambre y la escasez que hay en todos estos sitios. Mi esposa es cubana y vivió eso. Que tenía que les racionar, le dan una libretita, esto es lo que le toca a usted para el mes. Un jaboncito, una pastita de dientes, un panty. Imagínate, las mujeres tenían que coger y un calzoncillo, tenían que lavarle el eso y ponértelo, un jabulú de eso, porque no había. Y a eso le llaman socialismo. Igualdad para todo el mundo, pero todo el mundo pobre. Prefiero ser capitalista donde todo el mundo tiene la oportunidad de hacer capital. Si trabaja. No depender de que el gobierno me dé lo que una cajita con dos o tres boberías para el mes. Pero vamos a seguir aquí. Ingratos. Impíos. Eso es lo que tú vas a ver en estos últimos días. Sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de qué? De lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, bueno, sí, bueno, eso sí, son personas que no tienen razonamiento, ni inteligencia, ni entendimiento. Amadores de los deleites más que de Dios. Y aún así tenemos cristianos que son más amadores de los deleites que de Dios. Por eso tú dices, vamos a hacer pudiendo venir a la iglesia, no vienen a un servicio de oración. Y si la iglesia dice, vamos a tener un ayuno, tacho, ni para allá voy a mirar. Pero cuando le da un síntoma, dice, y va el doctor le dice, yo veo una masa ahí. Tú ves que aparecen en el servicio de oración pidiendo que todo el mundo se ponga de acuerdo y oren por mí. Amadores más de los deleites que de Dios. Yo lo he tenido por experiencia. Vamos a tener un camping y llegan primero que yo. Cuando yo llego, ya están en el portón dos o tres ya con su boinita y sus cuestiones. ¿Para dónde es que vamos? Para un servicio de oración no vienen así. No se moleste conmigo porque le diga la verdad, porque se la voy a seguir diciendo, que usted se moleste. Pero es la verdad. Todo lo que el hombre sembrare. Ok, vamos a seguir. Que para terminar esto. ¿Dónde me quedé? ¿En el 5? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Evita. Estos son los hombres que van a ver en los últimos días. ¿Por qué Dios inspiró eso para que se escribiera? Porque Él ve el futuro. Por eso. Pero eso no quiere decir que eso fue su designio de que fuera así. Amén. Usted puede predecir el fracaso de algunas personas cuando tú lo ves en sus acciones. Este no va para ningún lado. Este lo que le espera es la muerte. ¿Sí o no? Usted no tiene que ser ni profeta ni nada. Usted con mirar las acciones de una persona, por qué camino está caminando, dice, este un día esto lo matan. ¿Sí o no? Sin tener que profecía. Pero tenemos que comprender algo. Soberanía de Dios no quiere decir que controla todo. Y soberanía de Dios tampoco quiere decir que Dios promete algo y después se arrepiente y no lo cumple. Porque entonces, si es así, a Dios no se le puede tomar en serio su palabra, porque no es un Dios íntegro. Y sabemos que no es así. Dios es íntegro. Si los que fallamos somos nosotros. Algunas veces por nuestra negligencia. Porque hay cristianos que, mira, están hartos de novela. Conocen todos los personajes y todos los que trabajan en las películas. Este es fulano de tal, este es fulano. Y los conocen, pero no se conocen los intérpretes de la Biblia. Esos no los conocen. Se alimentan de cosas negativas, de cosas incrédulas. Y quieren cosechar fe. No puede ser. Amén. Vamos a estar puestos de pie. ¿Cuánto aprendieron algo en esta mañana? Yo le doy gracias a Dios por su palabra. Desde que me convertí al Señor, me dediqué a estudiar su palabra. Y mientras más estudiaba, me di cuenta de que muchas de las cosas que se predicaban no estaban conforme a las Escrituras. Por eso es que predico así.
¿Cuántos de ustedes me pueden dar testimonio que algunos de ustedes, cosas que aprendió en el pasado, tuvieron que rechazarla? Cuando verdaderamente recibió la palabra. Lamentablemente, y esto no es porque yo lo diga muchas veces, la mayoría de los cristianos no estudian las escrituras, ni tampoco se las enseñan bien en las iglesias. Eso es lamentable. Y por eso es que tenemos tanta ignorancia dentro de la iglesia. Y usted oye canciones llenas de ignorancia. Y usted oye predicaciones llenas de ignorancia. No todo el que se trepa a un púlpito está predicando la palabra de Dios. No piense eso. En esta mañana, si tú estás aquí y necesitas oración, yo quiero hacer oración por ti. Vamos a creerle a ese Dios íntegro al cual nosotros creemos en él. ¿Habrá alguna persona que necesite oración aquí? Ven acá. Si alguna persona tiene algún síntoma, algún dolor, yo quiero orar por ti. Gracias. ¿Cómo está? Este caballero vino, nos está visitando en el día de hoy, nos ve por televisión. Sí. Déjeme decirle algo. Usted no fue que me llamó esta mañana, ¿verdad que no? Ok. Esta mañana me llamó una persona y como este tema salió este domingo, yo dije, el teléfono me van a llamar y hay gente ofendida, porque hay gente que se ofende y tú le tocas la soberanía de Dios. Me van a llamar tal vez insultándome y todo eso. Pero fue todo lo contrario. Me llamó un individuo y me dice, yo lo primero que hago los domingos es, mire, a las 8 yo estoy clavado ahí oyéndolo usted. Dice en el asiento. Y de verdad que usted me ha sacado de tantas cosas y he aprendido tanto. Y pues gracias, gracias. Pero eso que usted me estaba diciendo esta mañana, me lo escriben. Porque gracias a Dios tenemos el canal de la iglesia que está 24 horas llevando predicación. Y mucha gente, en muchas partes, los otros días me llamó una, ¿qué pasa con Roku? Que estoy tratando de ver al pastor Coto y no lo puedo ver, y era que yo no tenía apagada la computadora. Sí, porque yo dependo de una computadora, esa transmisión sale de mi casa en una computadora donde está programada con todas las predicaciones, mías y de otras personas. Pero yo la tenía apagada, se me olvidó prenderla. Pero eso ha sido una bendición tremenda. Y yo declaro en el nombre de Jesús que yo voy a tener la cosecha que he estado sembrando por muchos años de la palabra de Dios. Y que mucha gente, sus mentes serán renovadas. Y vivirá un cristianismo no de condenación, no de fanatismo, sino un verdadero cristianismo. Amén. ¿Qué te pasa, linda? Que te veo a... dolor en la boca del estómago. En la boca del estómago. Desde que empezó a padecer esa función, yo estaba reprimiendo. Sí. Yo padezco ese dolor en el estómago. Pero cuando me da bien fuerte, me saca las lágrimas, me coge la cabeza. Sí, me imagino. A veces está una úlcera. ¿Pero qué es una úlcera o algo así? El problema es que vengo del esófago, pero lo sigo declarando que estoy sana. Me dan un medicamento para bajar la lengua, para hacer dolor fuerte en el estómago. Y me dan otra para espasmo que tengo en el esófago. La del estómago se me quedó. No la tengo la pues vamos a creer. Es bien, bien, porque me coge la cabeza una pesadilla, está sí. Pesada. Pues vamos a creer ahora que el poder de Dios va a tocar todo eso. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo maldigo toda enfermedad en este cuerpo y ordeno que este dolor desaparezca. En el nombre de Jesús, mi Señor, de quien soy y a quien sirvo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. El Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en ti.
y Él vivifica tu cuerpo mortal. Yo declaro en el nombre de Jesús que este cuerpo es vivificado. En el nombre de Jesús, mi Señor. Y ordeno ese dolor que desaparezca en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú llevaste toda enfermedad de ella en ti. Ella no tiene que llevarla. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Usted para qué pasa? Tengo un dolor en el cuello. ¿Qué no puedes hacer? No puedo mirar mucho para los lados. Estoy no. en tratamiento y eso a veces debo ir a la emergencia a que me inyecten. Eso es doloroso. Eso se puede ir ahora mismo. Amén. En el nombre de Jesús. Maldigo todo esto que causa esta dolencia en este cuerpo. Ordeno que todo entre en línea con la palabra de Dios en el nombre de Jesús, mi Señor. Gracias, Padre. ¿Tú no podías mover el cuello así, Padre? En el nombre de Jesús. Quédate quieto. En el nombre de Jesús, mi Señor. En el nombre de Jesús, mi Señor. En el nombre de Jesús, mi Señor. ¿Te duele? Mira. ¿Qué te fue? Gloria a Dios. Cuando vaya para el asiento, mire. Diablo mentiroso. ¿No podías hacer eso? No. ¿No? Gloria a Dios. Dame un abrazo acá. En nombre de Jesús. ¿No? ¿Se te fue el dolor? Sí, yo estaba sorprendiendo. Gracias, Señor. Yo te voy a decir una cosa, si tú no creces más, yo no te voy a atender. De mi abuelita, dígame usted, joven. Ay, después que me hicieron la colonoscopia, yo estoy notando cierto dolorcito por aquí. ¿Sí? ¿Te duele ahora mismo? Son los divertículos. ¿Te duele? Casi me lleno de gases y casi siempre... El dolorcito me da cuando voy a evacuar. Okay. Pero ahora mismo, ¿te está doliendo? Ahora mismo me estaba doliendo y yo fui al baño. Uh-huh. En estos momentos no lo tengo. ¿No lo tienes? Pero hay veces que me da de momento. Ok, pues vamos a creer que no te da más. Amén. No me va a dar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Conforme a su fe le será hecho. Dolor, te prohibimos manifestarte en este cuerpo en el nombre de Jesús. Declaramos salud desde la cabeza hasta los pies. En el nombre de Jesús. ¿Y el pueblo dice? Amén. Usted sabe que yo la quiero mucho a usted, ¿verdad? Yo también. Ah, qué linda, linda, qué linda. Para que tú puedas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, fluye Espíritu Santo sobre este cuerpo, vivifica este cuerpo ahora mismo, desaparece todo dolor, toda dolencia, en el nombre de Jesús, mi Señor. Gracias. Este pie no lo podía subir. No. Trata de subirlo. ¿Te duele? ¿Se te fue? Sentí algo que fue. ¿Se fue? ¿Se fue? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no hago crecer pelo. No, porque si no, yo tuviese una mente.
¿Te has preguntado qué beneficio hay en ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? El pastor Pedro Coto te recomienda leer su libro El Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Disponible en Amazon o escribiendo a nuestra dirección, La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico, 00960, teléfono 787-786-9065. Thank you.